bueno que sigues aquí. Estamos en este festival virtual de bienvenida para la nueva generación Puma. Y no solo les traemos actividades poco conocidas como los juegos prehispánicos o un poco como más de concentración como el Tai Chi. Al rato me vas a pegar el show si lo dije mal. Sino que en este espacio les traemos Go. Nos acompaña Emil y Rebeca. Pues ya está. Emil y Rebeca, un aplauso por parte de esta. Mis amigos, mi muchachada, porque también, o sea, el músculo está padre, ¿no? Bueno, también aquí la energía cognitiva hay que echarle power. Y Emil, Rebeca y Emil tienen una propuesta. Go. ¿Has escuchado qué es el Go? Por ahí mencionan que es un juego de tablero de estrategia. Así es, está. Así que es el Go. ¿Go? A ver, 1, 2, 3. Go. Bueno. Para no hacer el caldo más espeso, se quedan con Emil y Rebeca. ¡Dale! Gracias. Bueno, pues primero que nada, bienvenida a todos los alumnos que están entrando por primera vez a la UNAM. Bienvenidos a esta su casa, es una gran institución. Realmente van a disfrutarla mucho y van a quedarse vinculados a ella por el resto de sus vidas, eso se los puedo asegurar. Y bueno, como ya dijeron aquí nuestros compañeros de deportivas, nosotros vamos a hablar acerca del Go. Entonces, este es un tablero de Go, para los que no habían visto. Pues miren, el tablero de Go es de 19 por 19 líneas. Como podrán ver, es un tablero grande. Y Rebe, ella es la que va a estar explicándoles un poco acerca de cómo se juega el Go, qué es lo que vamos a intentar hacer con el Go. Yo ahorita lo primero que quiero platicarles es... digamos aspectos generales del juego. Este es un juego de estrategia, se juega entre dos jugadores, que es negro y blanco, y básicamente pues el negro va a colocar una pieza, luego blanco y así sucesivamente. Y yo lo que les quiero decir es estamos impulsando estas actividades junto con la Dirección de Actividades Deportivas. Ustedes van a poder, ya que podamos estar aquí de manera presencial en las islas de la UNAM y en la Facultad de Ciencias, van a poder encontrar nuestros módulos con carpas y mesas de Go para que se acerquen a jugar. Y como les decía, el Go es un juego de estrategia, es un juego milenario, tiene aproximadamente 2.500 años de antigüedad. El Go es originalmente chino, fueron los chinos los que inventaron este juego, y posteriormente son los japoneses los que traen el juego a Occidente. Un poquito nada más para darles el contexto de lo que es este juego. Realmente ha atravesado por mucha evolución la teoría que hay acerca de las técnicas y las estrategias. Hoy en día tenemos la fortuna, si lo queremos ver así, de que existe la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial vino a revolucionar el mundo del Go y vino a cambiar la forma en la que los humanos lo pensamos. Entonces, inclusive hoy en día, nosotros para estudiar Go lo hacemos a través de una máquina. Es la computadora la que nos va a decir cuáles son las buenas jugadas. Entonces, algo es muy interesante acerca de este tipo de actividades. Y pues, como también decía Miguel, es muy importante el balance entre cuerpo, porque obviamente necesitamos estar sanos, en buena forma, y mente. Ay, perdón. Y entonces, lo que vamos a estar practicando principalmente con el Go es nuestra mente, nuestra forma de pensar las cosas, y pues no sé qué más les puedo decir acerca del contexto del Go. Nosotros somos el taller de Go UNAM. El taller de Go UNAM nos pueden buscar en nuestra página de Facebook como taller de Go UNAM. Rebe, ella es la coordinadora de instructores. Tenemos todo un equipo de instructores del cual dan los talleres. Y si ustedes quieren conocer más de este juego, nos pueden contactar por ahí. Además de los talleres que estamos organizando, también organizamos torneos universitarios, organizamos coloquios donde invitamos a expertos de este juego. Los expertos, como ustedes entenderán, son principalmente asiáticos. Son chinos, japoneses, coreanos. Entonces nosotros los invitamos a que vengan aquí a México y nos compartan un poco de su conocimiento. Entonces, es una parte cultural muy rica porque tienes la oportunidad de conocer gente de otras culturas, gente de otros contextos, y también el Go te da la oportunidad de viajar. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Japón, a China, a Corea, a competencias internacionales, donde estás con jugadores de todo el mundo, en un país totalmente diferente al tuyo. Entonces, es una experiencia muy rica, muy agradable. Rebe está entrenando para poder ella también
tener la oportunidad de irse a las competencias internacionales. Y pues bueno, los estamos invitando desde ahorita a que se unan, a que participen, a que nos contacten para que así ustedes puedan involucrarse en esta gran familia del Go que estamos formando en la UNAM y en México. Y pues bueno, por no querer yo monopolizar el discurso, le voy a dar la palabra a Rebe para que ella nos explique ahora sí de qué se trata el juego de Go. ¿De acuerdo? Entonces, Rebe, todo tuyo. Muchas gracias, Emil. Muy bien, como ya les dijo Emil, les di un poco de introducción de la historia que tiene el Go, pero yo les voy a dar más de las reglas puntuales que podemos observar en el juego. Primero que nada, este es un tablero grande de 19x19. Es el tablero que generalmente se utiliza para los torneos o juegos oficiales. Nosotros normalmente, cuando vamos enseñando un poco de la estrategia y los pasos del juego, se utilizan tableros un poco más chicos para poder ser más fácil el análisis del juego. Bien, primero que nada, uno de lo que habrán visto ahorita que Emil colocó las piedras, que así es como le decimos nosotros, es que se colocan en las intersecciones. Es la principal diferencia con muchos otros juegos. Entonces, uno puede colocarse, siempre empieza negro primero. Una vez la piedra puede colocarse en cualquier parte del tablero que sea una intersección. Al fin y al cabo tenemos un espacio delimitado. Entonces puede colocarse dentro del tablero, cerca del centro, en las esquinas, en las orillas. Entonces va variando. Una vez que una piedra está en el tablero, no se mueve. Tiene un lugar y una posición determinada. Lo que va a definir la interacción de estas piedras va a ser las que se coloquen a continuación. Entonces es algo muy bonito del juego, porque con cada jugada y cada acción que tú vas haciendo, vas construyendo lo que vas a obtener al final. Entonces es un juego muy formativo. Si tú vas haciendo, en este caso, voy a ir mostrando las libertades que tiene, pero el juego siempre va a ser turno y turno. Entonces, una piedra cuando está en el tablero tiene cuatro libertades o respiraciones: norte, sur, este y oeste, solamente las adyacentes. Las que están en diagonal no se conectan directamente a la piedra, por lo tanto no es una de sus libertades. Entonces, cuando una piedra coloca en una de sus libertades, se la quita. Ahora la piedra solamente tiene tres. Cuando coloca en otra, le vuelve a quitar una más, entonces tiene dos. Si coloca de nuevo, en este punto queda con una sola libertad. Cuando quedan con una sola libertad y están en riesgo de ser capturados, se le dice Atari. Es solamente un término para reconocer este tipo de posición. No es esta figura exacta, es que tenga una sola libertad. Entonces, ya que esta se puede, está a punto de ser capturada, con la siguiente blanca yo la puedo capturar. Y eso me encanta porque en cuanto le quitas mis libertades, es una captura. Ahora, lo que sucede inmediatamente es que no conviven en el espacio. Esta, en cuanto la blanca se colocó, la negra muere. Y este lugar se encuentra vacío. Este lugar es una libertad que por el momento está rodeando blanco. Más adelante podemos profundizar más a qué se refiere rodear algo. Pero bueno, entonces... Oye, Rebe, ¿y tiene negro alguna opción para salvar esa piedra? Muy bien, te preguntas. Entonces, si nosotros nos revertimos a esta posición, que es una muy común, negro en esta acción tiene que ocupar la misma libertad que ocuparía blanco para juntarlo. Entonces, en este punto se vuelve un grupo de negras con dos piedras. Entonces, al estar unidos de manera adyacente, se vuelve un solo grupo. Mientras que estas tres piedras todas se encuentran en diagonal, así que son grupos distintos. Por lo tanto, aquí tenemos un solo grupo de negras y tres grupos de blanco. Si negro sigue creciendo de manera adyacente, sigue siendo un solo grupo, no importa la forma que tenga. Entonces, en este punto, si blanco quiere capturar estas dos piedras, ya no hay captura individual. Se tiene que tapar las otras tres libertades que ahora adquirió con la nueva piedra que se jugó. Entonces, si se quiere capturar, tiene que quitar las otras libertades. En este punto, vuelve a quedar una libertad, es un Atari. Entonces, se puede capturar y quedan las dos piedras. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que las piedras en diagonal no van a estar conectadas. Entonces, yo decido capturar esta, o esta no va a afectar el otro grupo, porque son grupos distintos. Sí. Nada más, cabe señalar que el juego siempre es por turnos. Entonces, aunque ahorita Rebe aparece que va poniendo varias blancas al mismo tiempo, en el juego real siempre va a ser una blanca, una negra. Una blanca, una negra. Ahora, algo muy importante considerar en el
cuerpo es la posición donde tú colocas una piedra, porque varía las formas y jugadas que puedes ir haciendo. En este caso, como bien discutimos, la de aquí al centro y en todo el centro va a tener 4 libertades, pero en cuanto se coloque en una orilla va a tener 3. ¿Por qué? Porque es un espacio limitado. Entonces, en algún punto ya no va a tener todas las libertades con las que contaba. Por lo tanto, si Blanco quiere capturar esta piedra, solo tiene que colocar 3 en vez de las 4 que vimos arriba. Aquí queda una sola libertad, esa Tari, sea de la forma que quede. Y lo mismo pasa cuando desciende hacia la esquina. Tiene solamente 2 libertades. Entonces, aquí si se busca capturar, solo se necesitan 2. Entonces, hay toda una lectura que se ha hecho de estudio de cómo ir tirando y las piedras en general. Esto, como tal, hay distintas reglas. Yo les procederé a explicar otra que se refiere al suicidio y a una regla en especial que se desarrolló para el juego que se llama regla del combo. Entonces, como bien tenemos, si nosotros tenemos, voy a poner las blancas que tengo más, una figura parecida a la que teníamos hace rato. ¿Ahorita lo veo? Sí, déjalo. Entonces, como vemos, en esta figura queda un espacio dentro. Este espacio no se rellena. Ahorita vamos a explicar un poco más de qué es el objetivo del juego. Pero, en este caso, negro no puede tirar aquí. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene libertades, no respira. Es un suicidio, y el suicidio es malo. Está prohibida esta jugada. Hay algunas variaciones dependiendo de las reglas con las que se juzgue el juego, pero generalmente esta posición es una prohibida. Solamente puede hacerse si se captura. ¿Por qué? Porque no es un suicidio. Entonces, en este punto, esta es una figura que se llama Co. Lo importante de aquí es que en cuanto esta blanca, si ven, está en Atari, le queda solo la libertad aquí. Negro tiene que colocar aquí y esta se va a ir. ¿Por qué? Porque el juego es secuencial. Entonces, en cuanto negro tiró aquí, mató esta blanca y se retiró y tiene ahora una libertad donde respirar. Ahora, en esta posición en específico, el go se refiere a infinidad. Entonces, para que no suceda que blanco ahora pueda tirar y ahora negro y ahora blanco y así infinitamente, se desarrolla que el tablero no se puede estar repitiendo. Por lo tanto, blanco tiene que forzosamente tirar el otro lado. No pierde el turno, simplemente en esta posición no puede tirar. Blanco puede decidir tirar hacia otro lado. Si negro responde y cierra el fo, ya no se desarrolla más. Pero si juega en otro lado y esta posición queda libre, pues ahora blanco puede jugar porque ya el tablero es distinto y se sigue moviendo hacia adelante. Entonces, este es un poco de la regla sobre el suicidio. También podemos ver en otra versión que no desarrolla fo, este tipo de figura. Voy a colocar así. Aquí no se desarrolla un co, pero igual se puede jugar. Estas dos piedras están en Atari. Entonces, en cuanto blanco coloca aquí, estas dos mueren. ¿Y ahora qué sucede? Sí, esta blanca puede ser capturada por la negra inmediatamente. ¿Por qué? Porque no hay una captura interminable. En este punto, blanco ya no es capaz de capturar a la negra. Entonces, si ven, ya no se realiza este tipo de juego. También, ¿cómo no está permitido el suicidio? Si negro tiene una piedra aquí y la siguiente que colocas esta, no la puede realizar. ¿Por qué? Porque esta es su última libertad, su última respiración. Si juega ahí, se queda sin ella. Entonces es un suicidio. Muy bien. Ya que vimos un poco más de esto, el Go no se trata solamente de capturar. Las reglas que se le ponen para el juego son las herramientas con las que vas a ir construyendo tu territorio y con las que te enfrentas a la batalla. Algo muy interesante es que el arte de la guerra de Sun Tzu tiene muchas bases del juego. Entonces, las estrategias se pueden ver en el tablero, porque al fin y al cabo es una lucha de dos bandos contrarios por un mismo terreno. Entonces, lo que busca como tal el Go es tener territorio. ¿Qué es el territorio? Una porción que tú rodees. En este caso, voy a hacerlo hacia acá a la orilla. Tenemos de esta manera. Son dos libertades las que se encuentran aquí. Entonces, aquí se podría considerar que son dos puntos. Una forma de la que yo le digo mucho cuando
cuando son este tipo de clases o asesorías que damos en el taller, es que lo vieran como si construyeran una casa o un territorio. Tú buscas metros cuadrados, no tener más paredes. Entonces, para eso mismo viene un poco de la estrategia del juego, que esperemos más adelante ahondar con este Emi. La idea de esto es que tú debes tratar de hacer el mayor territorio posible en todo el tablero. Y eso quiere decir que vas a tener que ir desarrollando distintas batallas alrededor de todo esto. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, que es un juego que es posible que veamos más adelante. Muy bien. Ok. Perfecto, bueno, Rebe, entonces ahorita nos dio una pequeña introducción a la regla de captura. Y la regla de captura es básicamente la única regla que existe en este juego. Es si una de tus piedras o un grupo de piedras es rodeado, entonces es capturada y retirada del tablero. Y antes de avanzar a la parte conceptual, digamos que es el objetivo del juego, porque así como en el ajedrez, por ejemplo, están las reglas de cómo se mueve el peón, uno o dos espacios, o cómo se mueve la torre, el caballo, o algunas cosas tácticas como comer el peón al paso, que son reglas, el objetivo en el ajedrez, por ejemplo, es capturar al rey. Aquí el objetivo en el Go no solo se trata de capturar al enemigo, se trata de, como decía Rebe, encerrar territorio. Entonces, antes de pasar a la parte de encerrar territorio, lo que me gustaría hacer es una pequeña dinámica con los compañeros que nos están viendo a través de esta transmisión, es si podemos hacer una pequeña actividad sobre captura de grupos. Entonces, Rebe ya nos dijo que si tenemos una negra, la podemos capturar con cuatro blancas. Entonces, blanco tendría que llegar a esta posición y después blanco captura aquí la negra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos dos negras, como dijo Rebe, estas dos negras se convierten en un solo grupo. Si yo quiero capturar una, tengo que capturar a las dos. Por lo tanto, tengo que rodear a las dos. Entonces, este lo voy a resolver yo por ustedes. La pregunta es, ¿cuántas piedras blancas necesito para capturar esas dos negras? A ver, unos segunditos para que piensen. Entonces, la respuesta es un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a dar esta solución. La respuesta aquí es 6 piedras blancas. Necesito cubrir los dos flancos. Exacto, 3, 4, 5. Ahí es Atari. Atari es que te queda una sola libertad. Y cuando pones la sexta, esas dos piedras son capturadas, ¿de acuerdo? Entonces, en total necesité 6 piedras blancas para capturar dos negras. Ahora, muchos preguntan a veces que por qué no se coloca en estas intersecciones. Porque no son parte de las libertades de este grupo. Porque bien dije al principio que las diagonales no son parte de las libertades. Entonces, no es necesario colocar ahí para capturarla. En otras formas, se coloca para reforzar la figura. Sí, si se fijan, no hay una línea que conecte este punto con este punto. Entonces, por eso, esta no es libertad, ¿de acuerdo? Ok, entonces, no sé si ahorita tal vez alguien del público, incluidos aquí nuestro staff, se quisiera animar a decirnos cuántas piedras blancas necesitaría yo para capturar este grupo de 3 piedras negras. Y es más, les voy a poner ese de 3 piedras negras, que la verdad está fácil, y les voy a poner uno un poquito más difícil, que es este que tiene 5 piedras negras. Según yo, para el 8. 8, muy bien. ¡Bravo! Correcto. Aquí son 8. Entonces vamos a pedir a Rebe que nos ayude poniendo las 8. Entonces, 2. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí son 5, 6, 7. Y cuando ponemos la octava, 8. Adiós. Entonces capturo las 3 piedras negras, ¿de acuerdo? Ok, entonces a ver, ahora vamos a con este que tiene 5 piedras negras. ¿Cuántas blancas necesito? A ver. A ver, deje primero cuento yo porque. A ver. Ok, a ver, vamos a. Si alguien tiene por ahí la respuesta. Ya contestó una persona que 8 en ambas. ¡8 en ambas! Parece que tiene correcto. Entonces vamos a pedir a Rebe que nos ayude. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Cuando coloco la octava piedra blanca, capturo todo ese grupo de negras y se va completito. ¿De acuerdo? Entonces,
este concepto de captura es importantísimo que ustedes lo tengan claro cómo es que funciona, porque en el juego, ya que estés jugando contra Rebe o contra mí o contra algún otro alumno de nuevo ingreso que también está aprendiendo, él va a querer ir y capturar tus piedras, ¿de acuerdo? Entonces no permitas que eso suceda. Y vamos a avanzar ahorita un poquito más en la complejidad de la captura. Vamos a hacer un grupo que tiene una característica especial. Entonces ahorita lo van a poder ver ustedes en su pantalla. Este grupo, espérame, lo tengo que hacer así. Mientras Emi la acomoda, yo voy a responder la pregunta, ¿dónde pueden conseguir un juego? Entonces, primero que nada, es que el juego es muy poco popular, por si es la primera vez que lo escuchan, de seguro lo pueden pensar. Entonces, es un poco difícil conseguirlos, más que nada que no están tan popularizados. Como tal, está la página en Facebook de la Asociación Mexicana de Go, que donde muchas veces los distribuidores de tableros llegan a vender ahí mismo tableros. Y pues lo único es que precisamente está un poco limitado la facilidad que tienen para conseguir estos tableros. También esa es una intención del taller, realmente darlo a conocer para que mínimo tenga la misma fama que el ajedrez y sepan mínimo que existe. Excelente, Rebe. La verdad es que estamos compitiendo. El ajedrez lleva en América 500 años, lo trajeron los españoles, y el Go llegó a América apenas a finales del siglo XIX. Entonces, vamos con unos 400 años de atraso, pero, así como dice Rebe, le estamos echando muchas ganas. Queremos mandarles un saludo especial a nuestro colega Felipe Guadarrama, también aquí de la Dirección General de Actividades Deportivas. Felipe es el que está aquí encargado de los talleres que damos en las islas y lo podrán conocer cuando, esperemos que algún día podamos vernos de manera presencial. Excelente. Entonces, regresamos con nuestro problema de captura a todo el público que nos sigue y queremos capturar este grupo negro, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas piedras blancas necesito yo para capturar este grupo negro? ¿Una, dos, tres, 15? No sé, no se puede. ¿Qué dice el público? ¿Le damos alguna respuesta por ahí? Si no, de todas maneras, Rebe nos va a ayudar a resolver esta pregunta. Entonces vamos a darle aquí a Rebe las blancas y vamos a ir contando juntos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si ven, mucha afecta a la posición, entonces vamos a rellenar. Voy quitando una. ¿Dónde? ¿Cuántas dice el público? 12, casi. Mira, vamos a poner las 12 que nos están diciendo en el público. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y siguen. 12, entonces, si se fijan, son 3 de cada lado. Entonces, ahí estuvo muy bien su cálculo, pero para yo quitar un grupo, necesito dejarlo sin libertades. ¿Cuántas libertades le queda aquí al grupo negro? Una, ¿verdad? Aquí el negro tiene una libertad. Entonces, en total son... 13. 13, exactamente. Entonces, pinta coloca aquí al centro y ya se pueden retirar estas piedras. Eso es importante de la figura que se ve ahorita, es que las libertades que tiene hacia adentro también son libertades del grupo. Y algo interesante es que yo primero tuve que quitar todas las libertades exteriores antes de poder jugar adentro, ¿de acuerdo? Y aprovecho ahorita para mandar saludos a Alejandro Ramírez, César Julio Cruz, Jorge Ulises y Dafne Escalona. Muchos saludos, amigos. Estamos muy contentos de que estén siguiendo la transmisión y estaremos más contentos cuando podamos verlos, ya sea a través de Zoom o por aquí en Ciudad Universitaria o en alguno de los planteles que visitamos también para llevarles esta actividad. Perfecto, entonces creo que ya se están volviendo unos expertos en captura. Y ya nada más un último ejercicio para presentarles también un concepto muy interesante. Antes de que pasemos a una parte un poco más abstracta, que es la estrategia, es la siguiente posición, ¿de acuerdo? Entonces también queremos capturar este grupo. Vamos a poner un grupo negro. De esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, este es el último problema que vamos a hacer de captura, es el más difícil de todos,
Y entonces la pregunta va a ser, ¿cuántas piedras blancas necesito para este grupo? La verdad, no espero que me respondan en el público. Sin embargo, si alguien lo hace, pues va a ser bienvenido y exploraremos las posibilidades. Entonces, a ver, déjenme a mí contar primero. 16. ¿Quién dijo 16? ¡Muy bien! ¡Bravo! 16 es el número de libertades que tiene este grupo, pero la realidad es un poquito diferente. Entonces, vamos a pedirle a Rebe que nos ayude poniendo esas 16. Ahorita van a partir. Vamos a ver si sí lo podemos lograr, ¿de acuerdo? Excelente, entonces están haciéndolo muy bien, están contando muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, pero... Pero... ¿Se acuerdan que Rebe nos decía? 18. Miren, si se fijan, ya pusimos, pusimos aquí 4, acá 4, son 8, 10, 12 y estas dos 14. Y con estas dos son 16 libertades. Entonces estuvo muy cerca, 18. Gracias por tu participación. Pero, si se acuerdan, Rebe nos dijo que el suicidio es una jugada inválida. Entonces Blanco, si Blanco quiere dar a Tari, tiene que dejar al negro con una sola libertad. Entonces Blanco no puede jugar aquí porque es suicidio. Ah, caray. Y Blanco tampoco puede jugar acá porque también es suicidio. Entonces, esta es una posición que a pesar de que le quito todas sus libertades exteriores, no le puedo quitar estas libertades interiores porque tendría que jugar dos blancas al mismo tiempo. Y eso no se puede. Y eso pues no se puede, ¿verdad? Entonces, este grupo negro es inmortal. Entonces, de hecho, Emi les hizo trampa porque este no es un grupo difícil de capturar, es un grupo imposible de capturar. Es un grupo que no se puede capturar, pero... Contaron muy bien las libertades, aquellos que contestaron 16, un aplauso. Lo hicieron muy bien porque es difícil a veces contar las libertades cuando hay tantas piedras. Además, en este tamaño de tablero. Y entonces, sí, este tamaño de tablero, la verdad es que cuando ustedes empiezan a jugar, no vamos a jugar en un tablero de este tamaño, vamos a jugar en un tablero más chiquito. Pero pues este es el que tenemos para que ustedes conozcan de qué trata, ¿de acuerdo? Entonces, esta pieza, esta figura, se dice que tiene dos ojos, así como estos ojos que tenemos. Entonces, es este y este, estos son los dos ojos, ¿de acuerdo? Entonces, tú cuando estés jugando y quieras evitar que te maten, asegúrate de hacer una figura de dos ojos, ¿de acuerdo? Ahora, una figura de dos ojos es mucho más fácil de hacer en la esquina. Por ejemplo, yo en la esquina puedo hacer una figura de dos ojos con muchas menos piedras. Entonces, en las esquinas va a ser mucho más sencillo construir este tipo de estructuras porque nada más para... verlo nuevamente, pero en esta posición, aunque el blanco intente entrar, no va a poder entrar en ninguna de esas dos. Y entonces, eso me lleva a lo que quiero pasar ahora, que es, ¿de qué se trata el juego? El juego está muy divertido capturar. De hecho, cuando ustedes vengan o cuando estemos en las sesiones introductorias, vamos a jugar primero Captura Go, que se trata del primero en capturar una piedra del rival gana, para que ustedes se familiaricen con esto. Pero el juego, en realidad, de lo que trata es de rodear territorio. Y así como aquí puse este grupo en la esquina, en las esquinas es donde va a ser más fácil para ustedes rodear territorio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos ahorita a platicar un poco sobre la estrategia del juego, ¿de acuerdo? O sea, jugar y poner piedras a capturar está padrísimo. A todo mundo le encanta comerse un grupo de 40 piedras de su enemigo y verle la cara cuando las levantas. Eso creo que es universal, de aquí hasta Singapur y de regreso. Es divertido. Es muy divertido. Cuando te toca a ti, la verdad, va a ser un poco... triste, pero pues a todos nos pasa a veces estar del otro lado. Entonces, miren, la estrategia del juego es primero posicionarse en las esquinas. ¿Por qué en las esquinas? Porque como vimos ahorita, en la esquina es mucho más fácil construir una posición con dos ojos. Entonces, en la esquina de alguna manera, tú tienes ya dos paredes, ¿sí? Y entonces, si tú puedes bloquear, digamos, algo como un flanco diagonal... Con estas dos piedras y estas paredes, yo puedo decir que controlo este territorio. ¿Dónde pueden tomar clases de Go? Si ustedes están interesados, miren, Rebe ahorita está coordinando el esfuerzo del taller de Go UNAM en línea. Entonces, los invitamos. Como tal, nosotros nos pueden escribir un mensaje directamente al taller de Go UNAM. Esa es la página en Facebook. Ya tenemos correo.
Entonces, ahí simplemente pueden solicitar informes, las clases son gratuitas y son por línea. Personalmente yo manejo todas las sesiones. A este punto yo ya he dado 23 clases con varias personas en todo lo que vemos en este formato en línea y ha funcionado bastante bien. Hay una de las personas que ya se ha integrado que está participando actualmente en el torneo mexicano, que más adelante Emi les va a contar un poco más sobre los torneos, pero están invitadísimos a escribirnos un mensaje y con todo gusto podemos darle la información para tomar las clases directamente con nosotros. Entonces, ese es un punto, digamos, hay varios lugares donde jugamos Go y enseñamos a la gente. Lamentablemente ahorita están cerrados por esta situación de la pandemia, pero les platico un poquito. En la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México, nos juntamos en un templo budista que se llama Ekoji, que está en, se llama Prolongación Eugenia, número 17, esa es la dirección. Nos juntamos los sábados a las 11 de la mañana. Como les cuento, ahorita están suspendidas las actividades, pero una vez que reanudemos, ustedes son más que bienvenidos a asistir, participar. Ahí nos pueden encontrar a mí, a Rebe, al profesor Quintero, que es el que está encargado del dojo, y con mucho gusto van a poder ustedes practicar. Ahorita en línea, la principal fuente que tenemos es la del taller de Go Unam a través de Rebe, entonces los invitamos a que nos envíen un mensaje. Y también, si mal no estoy, el Centro Cultural Coreano. El Centro Cultural Coreano ahorita está promoviendo actividades de Go, entonces pueden también buscarlos en Facebook, su página, Centro Cultural Coreano como tal, enviarles un mensaje y probablemente ellos también puedan ofrecerles algún tipo de curso de introducción al Go. Muy bien. Seguimos leyendo sus comentarios, preguntas y dudas, así que síganos preguntando todo lo que ustedes quieran, aquí estamos para responderles. Regreso un poquito a mi clase de estrategia. Entonces, en la apertura, lo que uno va a querer tomar son las esquinas, ¿de acuerdo? Entonces, negro va a jugar en una esquina. Luego, blanco va a jugar en una esquina, exactamente. Negro toma una esquina y blanco toma otra esquina. Entonces, cada quien agarra una de las esquinas. Y ahora, las esquinas son tan grandes y son tan valiosas que, por ejemplo, aquí el negro, lo que el negro va a querer es agarrar una, volver a jugar en una de sus esquinas. Por ejemplo, esta. ¿Y por qué es tan valiosa esa posición? Porque automáticamente con estas dos piedras, como yo les decía, aquí hay una pared, aquí hay pocas libertades, ¿ok? Aquí el blanco tiene menos libertades que aquí. Entonces, aquí es más fácil que me maten. Aquí también hay pared y aquí tengo el negro. Entonces, si el blanco intentara invadirme, en el Go, invasión, las invasiones son el pan de cada día, te van a querer invadir el territorio. Espérame, déjame, acomodo aquí para que ajuste bien. Está pesado este tablero, ¿eh? Ahí está. Entonces, imagínense que blanco intenta invadirme. Entonces, yo como negro lo voy a querer empujar hacia la esquina. Entonces, empujo. Blanco dice, pues yo intento escapar hacia la orilla. Tengo que intentar salir. Negro va a dar atari. Entonces, esta blanca está siendo amenazada. Blanco extiende. Y negro dice, ah, tú extiendes ahí, pues yo te doy atari aquí. Y aunque el blanco diga, bueno, pues yo tengo que mantenerme vivo, este atari es un atari mortal. Es como un tipo jaque mate. Digo, no es un jaque mate porque el jaque mate ya ganas la partida, pero es atari mortal porque estas dos piedras blancas ya no van a poder escapar del atari. Negro da aquí atari. Y aunque el blanco intentara escapar, I'm so sorry, adiós. También en las clases en línea les explico un poco más de por qué se va esto y de este tipo de jugadas más personalmente. Y pues digo, nada más ya para como agregarle un poco a la explicación, si el blanco intentara escapar ahora con estas, negro simplemente puede bloquear y como podemos ver, blanco tiene una, dos, tres libertades, pero no tiene hacia dónde desarrollarse. Entonces, eventualmente estas blancas van a morir. Entonces, ni siquiera va a tener caso que negro intente atacarlas ni que blanco intente rescatarlas. Esto automáticamente es territorio de negro. Entonces, el territorio va a ser este espacio vacío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas eventualmente las voy a poder quitar. 8, 9, 10, 11, 12 puntos. 12 puntos cuando yo había puesto originalmente nada más dos negras. ¿De acuerdo? Entonces, el juego en las esquinas va a ser lo más importante. Digo, realmente esto es un poco ya más avanzado. No es tan fácil de entender así si yo te lo platico y que tú lo veas y digas, ah, sí, ya sé que las esquinas. O sea, tú en los juegos de principiantes siempre vas a ver que hacen cosas así, que se ponen aquí en el centro,
Es lo más común. Yo también, yo cuando empecé a jugar, a mí me encantaba abrir con esta pieza aquí del centro, que de hecho tiene un nombre que se llama Tengen. Para los que saben japonés, Tengen significa cielo. Entonces, a mí me gustaba abrir mucho con el cielo. Ya después de muchos años aprendí que no era lo mejor. Tal vez si hubiera tenido una instructora como Rebe cuando empecé, hubiese podido mejorar mucho más rápido. Pero bueno, hoy ustedes sí le van a tener esa oportunidad. Y pues bueno, después de esta negra, blanco también va a intentar aproximarse a la esquina del rival para evitar que cierre una esquina, como ya lo hizo aquí. Y el negro va, pues, a extenderse probablemente sobre la orilla. ¿Por qué sobre la orilla? Porque yo lo que quiero es apoyarme con estas paredes que ya están aquí, las orillas del tablero. Eso ya es una... ya no necesito cerrar este lado. Con que yo cierre el lado por arriba, yo puedo decir que estos puntos, estos 2, 3, 5 y 3, 8 y 2, 10, estos 10 puntos que están aquí, puedo decir que ya son mi territorio. En el sentido de que si blanco viene y me invade, pues es fácil que yo simplemente lo empuje hacia la orilla. Por ejemplo, aquí, si el blanco intentara algo así, a lo mejor el blanco aquí puede cortar. ¡Ay, ese corte está bien feo! Muy ¡chin! Bien. Pues algo muy importante en toda juego, como están viendo, es la posición y el espacio. Ahí se ve feo. Y Emil lo hizo un poco mal porque tenía ya una blanca hacia allá. Antes de todo esto, digamos, vamos a retroceder un poco para no complicarlos tanto. Es que vean un poco la posición de cómo se va encontrando blanco. Si blanco coloca... blanco empezó ahí. Así, de esta manera. Si ven, esa piedra de acá no se encuentra tan muy en posición como la de acá, que está muy libre y de hecho está del lado de sus blancas. Por ejemplo, la que intentó de mil acá se ve muy encerrada y muy presionada por las negras. Entonces, es muy interesante porque el juego es mucho de dónde tiras, cómo va a reaccionar el otro, cómo tú reaccionas en ello y el espacio donde están. Primero que nada, algo más sencillo para blanco, en vez de hacer una invasión ahí, podría haber sido tirar hacia allá, que es su lado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un territorio libre. Es más fácil pelear por algo que no tiene dueño que enfrentarse en una pelea con algo que está lleno de cosas. Entonces, al principio siempre tienen que tener en cuenta que va a ser un bosquejo de lo que es, de por qué van a pelear, cuál es su territorio y cuál van a tratar de definir. En este caso, blanco quiere esa esquina y ya toda esa orilla. Negro quiere esta parte y en algún momento tratar de extenderse hacia acá, que tiene menos influencia blanco, y negro tratar de tomar todo lo posible de esta esquina. Entonces, por el momento es un bosquejo general. Ya más adelante, cuando hay ese tipo de jugadas más agresivas de invasión, algo parecido hacia acá, que es una invasión muy típica, la invasión en el punto 3-3, ya se desarrolla una batalla más puntual de cómo se tiene que ir defendiendo. Sí, digamos, realmente hay mucha teoría de apertura, así como del ajedrez, está la apertura, no sé, la española, la verdad es que no sé mucho ajedrez, pero sé que hay un montón de aperturas. En el Go también hay muchísimas aperturas. De hecho, como les comentaba al principio de la transmisión, la inteligencia artificial, que hasta hace pocos años no jugaba a un nivel competitivo, hoy en día le gana al campeón del mundo, inclusive hay mundiales de inteligencias artificiales, o sea, un torneo de computadora contra computadora. La computadora vino a revolucionar la forma en la que pensamos la apertura nosotros en el Go, ¿de acuerdo? Entonces, no queremos ahorita ahondar demasiado en la teoría de apertura. Probablemente estaremos platicándoles sobre eso en los talleres y en las sesiones en línea que tengamos con ustedes. Y, pues bueno, ahorita lo que nos gustaría ahorita platicarles un poquito es... Rebe simplemente les va nuevamente a extender la invitación. Muy bien. Como bien dicen, pues... yo les extiendo de nuevo la invitación para que se unan, nos escriban un mensaje y podemos resolver cualquier duda. No necesariamente tiene que ser para las clases, a las cuales están invitadísimos, pero si quieren material, si quieren saber más, si quieren ver videos, cosas así, estamos perfectamente disponibles para que nos escriban. Yo literalmente respondo la mayoría de los mensajes en cuanto puedo. Entonces, directamente yo les voy a poder contestar lo mejor posible. Y también para invitarlos a las actividades y que se enteren de ellas. Porque siempre estamos tratando de que haya un poco de actividades, y en especial en este momento, que haya actividades en las que puedan participar y se les incluya. Ok, entonces nada más recordarles que en Facebook estamos como Taller de GoUNAM. Aquí está nuestro logo de GoUNAM para presumirles un poquito. Playeras personalizadas. Entonces no dejen de escribirnos.
Y también, así como estamos en las actividades de la UNAM, hay otros eventos, ahorita en particular, la Asociación Mexicana de Go, que es otro grupo que existe aquí en México, están organizando un torneo en línea. Hay 84 participantes de 10 países. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad también de convivir con gente de distintas partes del mundo, de conocer y de abrir un poco tu horizonte cultural. Así que no dejen de llamarnos, de involucrarse. Como les decía, si ustedes tienen la oportunidad de ir a China, Japón, Corea, realmente es algo que te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Y gracias al Go, lo bueno del Go es que somos poquitos los que estamos jugando. O sea, en el ajedrez, el del torneo mexicano hay 1,500 participantes, en el torneo mexicano hay 80. Entonces, hay una escala de dimensión que te va a permitir a ti triunfar en menor tiempo. Así que simplemente escríbenos, búscanos y esperamos que les haya gustado esta transmisión de nuestra parte. ¡Wow! Terreno fértil, ¿verdad, Emi? Terreno fértil, exactamente. Para hacer tu parcelita, conocimiento puro, viajar por el mundo. ¿Qué más quieres? Gente bonita, te vas a topar. Bienvenido. Tenemos más de 70 actividades deportivas para ti. Entre ellas, Go. Tenía que gritar otra vez. Entre ellas, ¡Go! Y está creciendo la muchachada, participantes de Go. Bueno, tienen distintas sedes. Afortunadamente, tenemos el privilegio de que hay un grupo, hay un nicho que está creciendo en las Islas Ciudad Universitaria, que en el programa de Espacio Deportivo Puma están ahí. Y es difícil. Cuando llega, como que lo ven así de lejos, qué cosa, ¿qué es esto? No entiendo. Yo vengo por Profe Beto y el ajedrez, y llega él con esa sonrisota, viene Rebeca con la disposición, y está bien, te doy una oportunidad. Se sientan, y al final, profesora, ya no sé quién ir, les tengo que echar agua para que me saluden. Sí, amigos, por favor, no puede bueno, ser. No es que los corra, pero no se pueden quedar aquí. Les ha pasado mucho. Sí, es una gran actividad. Es ya como vieron, de invasión, de concentración, de estrategia. La juegas uno con uno. No nos gusta como el uno contra. También se pueden equipos. Vale la pena. O sea, podemos jugar, por ejemplo, Rebe y yo contra ustedes. Pues ya está la neta. Entonces, se pone muy bueno en equipos porque, pues, está la discusión de híjole. Sí, pero saben, bueno, igual la gente que ya está ahí metida se forma una fraternidad, una complicidad bien padre, y subyace en el Go una filosofía. Correcto. Es y está muy interesante porque se van sobre estos principios, los comparten y digan, o sea, no es un tablero y fichitas negras y blancas. Sino trasciende, ¿no? Esto trasciende, amigos. Es interesante. No, y es algo que además lleva miles de años. O sea, literal, hay registros de hace 2,500 años de partidas de Go. Entonces, a lo largo de los siglos ha sobrevivido. Y hoy en día, digo, aquí en México, como decía Rebe, no es muy popular, pero en Asia hay canales de televisión de Go, hay campeonatos con $500,000 de premios. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cuántos milenios? ¡Pum! Ajedrez, cuídate, porque Go está pisando fuerte. Ahí vamos con todo. Y pues, hombre, gracias también aquí a los compañeros de Deportivas por ayudarnos para promover esta actividad. Y pues, bienvenidos, compañeros de Nuevo Ingreso. Esperamos que este ingreso a la UNAM, que si bien es un poco inusual, sea igual de fraterno que se vive aquí. Miren, muchachos. Y como dijo Emil al principio, o sea, una vez que tú eres Puma, toda tu vida Puma. Vas a ser Puma, toda la vida. Toda la vida. Ser universitario y vestir estos colores no es cualquier cosa, amigos. Así que tú. Eso. Tú tienes el privilegio de ser azul y oro. Ahí va otra vez, mira, ¿eh? Tú. ¿Tú? Yo. Sí, también tú. Yo también. Así que, amigos, ya lo saben, ¿eh? Entonces, nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver. Próximo jueves. Vamos a checar. 7 de la tarde. No se preocupen. No, todos los jueves.
Exacto. Ahí justo, porque hay transmisiones, esta es una parte de bienvenida, pero también en la programación vespertina está todo este contenido para ti. Y adivina, adivina. O sea, está muy fácil. Tan solo estamos, Rebeca, a un clic de distancia. Si tienes chance, si la agenda te da la oportunidad y además te viste el ánimo de conocer esto, manda un mensajito aquí al chat y Rebeca con gusto te va a decir a qué hora, cuándo, dónde. Ella es excelente profesora, han hecho torneos acá en el MUAC, en el increíbles, padrísimos, ampliamente recomendada. Todos son bienvenidos. Buenísimo profesor, así que ya saben. Estamos en Deporte UNAM. En México. Ah, ¿en dónde? No, Deporte UNAM. En el Festival Virtual de Bienvenida. Es mi primer día. Esa barra de amaranto. Lleva desde las 8 de la mañana, entonces. Sí, tuve que racionar esa barra de amaranto. Una barra de amaranto para todo el día, pobrecito. No, no es cierto. Bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo, ya nos pasamos. Aquí nos vamos a quedar. A cuatro minutos más. Ok, sale. Unas lagartijas para gente. La Macarena y Payaso de Rodeo. Sale para allá. Híjole, yo para la derecha. Soy malísimo para el. Ok. Pues entonces, gracias muchachos. Gracias a ustedes. Redes sociales. Muy bien. Es el Facebook de Taller de Go UNAM. También en la página de Deporte UNAM. En Facebook pueden ver todas nuestras transmisiones los jueves a las 7 de la noche. Estamos respondiendo todas las preguntas y ya vemos conceptos más puntuales. Y si quieren comprar un tablero de Go, busquen en Facebook Asociación Mexicana de Go. Manden un mensaje diciendo yo quiero un tablero y se los haremos llegar. Estamos aquí en Ciudad de México, pero también se los podemos enviar a Ensenada, Tijuana, Chetumal, donde sea de México, los enviamos. Y también, por ejemplo, muchas de las clases en línea que he tenido no son del DF, son de otras partes. Me han tocado de Yucatán, de Querétaro. Entonces está abierta mucho la oportunidad ahorita para que de los de otro estado tengan la oportunidad de realmente conocer este juego y tratar de dar más jugadores en otros estados. Están a un clic. Así que a un clic, como dicen. De distancia. Seguimos con ustedes en este festival virtual de Bienvenida. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Sale! ¡Un aplauso! ¡Bienvenida!